la idea es llegar más allá. Despacio, por turno. Gracias. ¿Qué ponías ahí? Ahí. ¿El qué? El cerro.
No lo nadé. Es que todo es el parque, ¿verdad? El parque nacional, área protegida. Colinda con nuestra frontera que se ve ahora también. En bicicleta, por favor, porque hay que hacer bicicleta, caminante, casa rural, en bicicleta. El jueves pasado le di el reconocimiento, que ahora les voy a contar lo del reconocimiento que hago yo para los viajeros. Llega un chico español con su compañera francesa en bicicleta de Alaska, 3 años. Y no para eso, me bajaron de México, me bajaron de Canadá, me bajaron de Estados Unidos. Es tremendo la cantidad del mundo del viajero, buen día. Que llega acá a la isla para buscar la ruta de seda, le digo, es un lugar elegido, ¿no? No llegar a Ushuaia, al fin del mundo, es como no haber concluido con su viaje. Después hay cantidades, por ejemplo, de gente que viaja en auto, en camioneta. Hay un canal de YouTube donde está una pareja argentina que está viajando en un tónico. En el tema nacional, ya están en México, más me dijeron que están, ya pasaron eso. Creo que ya estaban en Estados Unidos viajando. Después hay una gente que está en exactamente en un canal de YouTube, son dos mujeres, una de ellas jubilada, que andan viajando para Alaska, llegaron de Uruguay, Bolivia, bajaron hasta acá a buscar los reconocimientos, están viajando, ya el año pasado, ¿saben con qué anda? Con un meari. ¿Se acuerdan lo que es un meari? No, un cinturón de plástico. Tiene un canal de YouTube, si la pueden buscar, viajes en meari. Después tenemos al gran YouTube nuestro, algún mujer. Este hombre hizo Ushuaia, Alaska, en 1960, con esa moto, un alpino 175. 38.000 kilómetros para la línea de imagínense lo que era, todo limpio, no había un solo asfalto. Los pasos de Garibaldi, ustedes van a ir ahora, que es el paso de la cordillera, acá estamos a 10 kilómetros del paso de la cordillera, se llama paso Garibaldi, era por un precipicio, de piedra. Lo van a ver, los guías le van a mostrar. Y después salí en la isla, no había ferro, no había barco. Había que cruzar con la barcaza de ovejas, que las estancias norte mandaban las ovejas al continente. Una locura, el techo Magallanes. Y acá no lo viento del Pacífico, te arrastran, pero los barcos a veces quedan parados un día o un par de horas, porque no pueden pasar por los vientos. Así que Juancito pasó, se mandó una travesía gigante. Fue reconocido internacionalmente, en Málaga. Una vez, ¿viste algo cuando se fue? Lo ven allá, lo ven 85 años de la moto, sacándole la moto acá arriba de la moto. El año pasado se le hizo una gran comida, vino la comunidad motera internacional para entregarle el premio al motor de Rioja. Por toda la información que llegó después. Esto es lo de arreglando todo porque quiero que vean la fuerza de este lugar, lo que es impresionante. Y bueno, nos quedamos en mega emocionados, nos hace salir los goles, y muy fuerte, ¿no? Aparte, ¿saben lo que es fuerte? Usando la mejor. Y por eso, vienen destruidos, ¿eh? Los vientos de la Patagonia, las rapas de la Patagonia son tremendos. Es más, el año pasado les cuento esto, tengo 10.000 arqueros, imagínense todos los que llegan acá. Venía acá delante mío 9 de República Checa, 2 eran corredores de rally, que venían viajando por la Patagonia y venían quejándose. Tenían traje, hoy tenemos traje que son, sí, astronautas, ¿no? Así todo, los agarró los vientos, 12 cayeron en el río, la lluvia, tremendo, ¿no? Cuando le conté la historia a Juan, no hablaron más. Dijo, no nos quejamos más. La, este tipo no era que tenía un casco petrolero, para que era una cosa de loco, ¿no? Otra recién increíble, maravilloso. Así que bueno, les puedo ayudar. Y le contaba los reconocimientos. Dijimos, en algún momento tengo que reconocer. Yo soy un motoviajero, fui corredor de moto toda la vida. Tenemos que reconocer al mal viajero. De alguna manera, más que nada, el que tiene el gran sueño de hacer América o toda América, Polo Sur, Polo Norte.
Yo digo, ¿cómo hacemos? Porque yo, claro, estoy en el Polo Sur, me tengo que comunicar con el Polo Norte. ¿Cómo lo hice? A través de un sello. Miren, acá tengo. Tengo un sello que es mi técnica. Este dice Carretera Panamericana Ushuaia y está en la mitad del mapa. Carretera Panamericana Alaska, y una de la otra mitad, lo mandé a Alaska. En la ciudad de Tok, en Alaska, donde está mi sello. Le cedo pasaporte a todos los viajeros que llegan a este lugar y andan por aquí. Todos los viajeros del mundo vienen a buscar este pasaje, este sello. Y además, para que no me quedarme corto, dije, le tengo que hacer algo más para que tenga el cuadrito de la casa, les hice un diploma. Para todos los que hacen las grandes travesías, les hice un diploma que es un certificado. Yo les certifico a todos los viajeros del mundo que llegan a este lugar, confirma el sello mía, que cruzaron el paralelo 54 sur, que es puerta de entrada a la Antártida y al Polo Sur, el lugar más austral de la carretera panamericana. Fin del mundo, principio de América. ¿No? Maravilloso para el mundo. Les digo más, el sellito fue fondo, ¿eh? No fue correr un avión. Gonzalito se tomó la gran travesía, agarrar el sello y Salaca, buscar el lugar, dejar el sello y volver. 11 meses de travesía para dejar el sello y volver. Ahora estoy mandando 2 sellos más porque quiero que estén cubiertas por lo menos 3 ciudades en Alaska, ¿no? Para tener la seguridad de que va lo que va. Acá estamos todo el año, el sello no falla. Pero allá tengo miedo que en un solo lugar, entonces ahora mandé 2 sellos más para cubrir más ciudades. Para que el que vaya tenga el reconocimiento válido allá. Bueno, era un relato que les quería comentar sobre el mundo del viajero. Todo lo que hacemos acá es maravilloso para el mundo del viajero y es una fiesta usuaria del mundo del viajero. Porque viajan con cualquier cantidad. Hay cosas que son motos que son muy poderosas, todo lo que viaja con cada moto que son increíbles, que dice, no pueden andar ni en la ciudad. Acá vino un mexicano en el encuentro de motos que anda andando hace 5 años con una Vespa. Con una Vespa. No, es increíble. Encima la pintó color rosado. Un personaje increíble. El mexicano anda dando vueltas, creo que está por Chile ahora, ¿no? Porque viajaba de vuelta, volvía para México. No, así es increíble las grandes travesías. Bueno, así que bueno, ese es unos relatos que le quería comentar. Gracias. Yo ahora les comento, en algún momento también dijimos a tener algo que nos identifique, como verán ustedes que yo tengo bebidas ahí. Nosotros somos productores de gin y de licor. Nosotros hacemos. Le llamamos gin del fin del mundo. Tenemos un gin, London Light, como cualquier internacionalmente, pero lo que tiene el nuestro, la ventaja que lo hacemos nosotros, la producción, tanto el gin como el licor, tenemos los dos lugares acá donde lo producimos, muy artesanal, pero la ventaja o la diferencia, digamos, más grande es que lo producimos con muchos especies botánicos de la isla, que son autóctonos del lugar, son silvestres, no hay en otro lado. Y nos aventaja enormemente a cualquier lado el agua. Porque nosotros utilizamos agua glacial. Todas las montañas que ven acá tienen glacial. Manda el agua por la montaña y por los ríos y adquiere todos los minerales. Ahí es donde termina siendo una de las mejores aguas. Por eso producimos nuestros gin, nuestros licores. Los invito. Vamos a probar el gin del fin del mundo. Vamos. Es el desayuno de Ushuaia. Están nadando. Están en la
planta esta para acá. Exactamente. Sí, un pato. ¿Un pato? Es pato. Un pato. Son patitos, sí. No, el pastor es más grande. Es como un... Ah, pues sí. Sí, es pato. Ah, es pato. Sí, señor. Aunque lo ve como si fuese... Sí, sí, ya le muestro. Y hay otro más. Más grande. Sí, sí. Sí, eso sí es. Es un roedor, sí. Sí, más grande. Es como un zorro chiquito. Sí, sí. Claro. Sí, un pato. Vamos, vamos. Están apurados. Sí. Al lado de la bandera. Quito. ¿Le sumo? Ahí le saco a ella y ahora. Okay. Gracias. Primero le saco sola. Ok. ¿Quién se quiere bañar aquí? ¿Sí? ¿Yo? Ah, bueno, está bonito. Está bien bonito. Ah, ok. Acá voy. Toma sola esta.
Enfoca. Gracias. Gracias. ¿Quién que le saque? No, no. ¿No? Muy, muy amable, muy amable. Muchas gracias. No le gusta tomar. El feo. El feo. Pero una. El feo no. Si me te vas, no, pero por favor, ¿te vas a quedar sin fotos? El feo no va. A él le gusta sacar fotos. Sí. ¿No te vas a llevar ni un recuerdo? Ajá, cómo no, llevo muchos. Mientras viva, quedarán aquí. Ah. Gracias. ¿Mm? Más cerca. El otro lado. Ahí. Vale. Ah, faltaron aquí. Son otras distancias. Va. Pero paña, ¿eh? Okay. Muchas gracias, vamos a cantar la canción como para que Argentina gane el mundial. Ahí está. Te digo adiós si acaso. Te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te he querido, o quizás nos quisimos.
Observe usted, yo soy luna llena, ¿vio? Pero es de cuarto menguante. Cuarto menguante. Bueno, está. Muchas gracias, muchas gracias. Y va con onda, ¿sí? Total, Argentina, el próximo mundial lo gana de vuelta.
Ya estamos agrandados, ya, parece, ya parecemos poroto en el agua, ¿vio? El que no ha gritado era francés. Tranquilo. Y bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué cantamos ahora? La Lunita Tucumana, ya que está. Sigue grabando este hombre. Oigan, va a ser famoso usted, ¿no? Después arreglamos. Después arreglamos. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito. Compañera de los ganchos en la senda del Tafí, compañera de los ganchos en la senda del Tafí, perdido en las razones, quién sabe dirita y por dónde andaré. Ustedes andan por Ushuaia. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Y bueno, con esta le digo gracias. A usted, muchas felicidades. Que terminemos bien el año, que tengamos uno mejor. Pues yo no lo puedo fijar, a mí me ha ido bien. Esto es todo. Respiro. Tengo salud. Salud. Es mi mejor fortuna. Exacto. Para todos. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo no una de la soledad, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Perdido en las selvazones, quién sabe vivirita y por dónde andaré. Mas cuando salga cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Muchas gracias, muy amable. Faltó el nombre, Ah, bueno, les cuento a todos que yo me llamo Pedrín, soy el cantor de las cotorras y vivo cotorreando todos los días con la guitarra. Ahí está. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Mire qué lindo mi país, paisano, usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país, paisano, usted lo viera como yo lo vi. Mire qué lindo su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Usted lo quiere como yo lo quiera, cuando lo conozca me dirá que sí. Mire qué lindo este país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mire qué lindo mi país, paisano, usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo mi país, paisano, usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Cuando canto así, cuando canto así. Muy amable, muchas gracias, gracias, gracias a todos. Y por un pedido muy especial. Oh, ya te agrandaste. Porque mi infancia fue maravillosa y yo canto la canción acordándome de ella. Porque en la quinta de mi abuelo jugamos lo que dice esta canción entera. Escúchete. Pantalón cortito, que no recuerdo. Pantalón cortito, con un solo tirar
cinco medias hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirado. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol. Y bailotean prendido las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Media galleta rompiendo los bolsillos, palitos fojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Un pantalón cortito, bolsitas de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirado. Y están los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de traza, lindo haberlo vivido más poderlo cantar. Y chiquillada, chiquillada. Gracias a todos. Y si seguimos con el recuerdo, bueno, ahora voy a cantar una samba para las mujeres. Pero como se anota, ¿no? Bueno, con esto me voy. Gracias por haber venido. Decimos así. No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabes. Cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Cada vez se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ve que me corro a hablar. Qué pena me das, ver que al final de este amor ya no queda nada. Son una pobre canción, da vuelta por mi guitarra. Y ese amanto que te extraña, mi samba para olvidar. Gracias, gracias, gracias. Mi samba vivió conmigo, para tener mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchas gracias a todos, gracias, gracias, gracias. ¿Quién les gusta?